vimos el terreno para que íbamos a dejar una fajita, ¿va? Entonces mejor le hicimos todo el tamaño del terrenito, pero ahí primero Dios, yo sé que Dios no nos abandona y no va a quedar parada esa construcción de Pedro, y primero Dios que muy pronto van a ver ya trabajando ahí también, pero estamos aclarando. Sí, pues gracias a Dios, ¿va? Que como decía usted, ¿va? Que pues el agua especialmente nos ha, así que nos han quitado esa, ese propósito de hacer eso, ¿va? Y los quehaceres que también estamos haciendo, ¿va? Que para el sustento diario, pero gracias a Dios, ¿va? Que primero Dios, que poco a poco, pero sí se va a terminar en la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, amigos suscriptores, también que gracias a ustedes, pues hasta aquí pues ha llegado ya la casa, ya se ha avanzado, y yo sé que ustedes van a seguir apoyando a Pedro. Y es una bendición que recibimos de parte del Señor. Tanto ustedes mandan, nosotros pues vamos a hacer los trabajos. Y yo sé que ustedes reciben bendición, nosotros también recibimos bendición. Y pues lo hacemos con amor y cariño y confiando en Dios, que todo lo que hacemos, Dios lo recompensa de una y de otra forma. Así es, hermano Chente. Y la verdad que como nosotros pues tenemos que trabajar porque... la verdad no podemos, ¿cómo le dijera yo? En nuestro canal nosotros hacemos esto porque lo hacemos por amor, ¿verdad? Porque la verdad que si ustedes ven nuestras vistas, ¿no? Entonces, ahí, ni para el jugo, hermano. No, ni yo me jugo. Pero nosotros siempre somos felices y lo hacemos siempre alegre y nunca nos van a ver enojados, y la coincidencia va que Pedro se llama Pedro, el que le están haciendo su casita, y Pedro, Pedro se llama él, que hoy le venimos a hacer su galerita también. Y entonces ahí antes de despedirnos, pues no sé si ustedes todavía quieren dar unas palabras ahí de agradecimiento para la suscriptora. Elizabeth Rosales. Sí, muchas gracias por lo que nos han enviado. Te lo agradezco. Y como le dije, de que el hermano Chente vino aquí, vino porque Dios lo ha enviado. Pero siempre un ángel venía guiándolo para que él viniera hasta acá en mi casa. Digo mi galera porque no tengo casa, es una galerita. Él vino porque Dios decidió mandarlo. Y cuando yo lo vi, pues le dije pase adelante. Me dijo voy de paso. Y así estuvimos platicando y así es como yo le conté y todo. Y gracias a Dios, como le digo, primeramente el Dios lo envió. Y Dios envió un ángel para que él viniera acá a visitarme, pero todo lo hizo Dios. Muchas gracias por lo que me mandaron, que Dios los bendiga. Y la verdad es que yo necesito esa ayuda, como le digo. Yo, la verdad, hermano Armando, yo ya averigüé con una señora que se fue a operar a Hilario Galindo, por Reo, San Felipe Reo, y ya fui, ella, le platiqué yo a ella, y me dijo, mire, doña Nati, usted necesita operación, mire, a mí es una cosa tan sencilla, pero me salió, me dijo, en 5,000 quetzales, vaya, me dijo, antes de que sea muy tarde, porque usted no sabe qué es lo que tiene, me dijo, y la verdad que yo lo necesito. Yo necesito. Permita, disculpe que le corte, pero la verdad, ¿qué es lo que usted padece? O qué pues lo... fíjese de que yo tengo una hernia. No sé si es hernia, pero yo siento aquí como ver la cabeza de un bebé. Lo siento duro, que a veces yo me toco aquí, se me pone duro aquí, y total de que por falta de dinero yo no he ido al médico. En el hospital pues todo es gratis, pero si me mandan a hacer un ultrasonido, yo no tengo para pagar un ultrasonido.
Entonces, por ese motivo yo no he ido. Pero la señora que se operó allá me dijo, pues mire usted cómo le hace, me dijo, pero vaya a tiempo. Porque mire, doña Mari me dijo, murió porque le dio mucho tiempo. Pero le pido mucho a Dios. Que Dios me dé vida y salud. Para amor de que pueda operarme. Y si hay necesidad de operación, pues me tengo que operar. Pero como digo, que a veces por falta de dinero, uno muere por falta de dinero. Y si uno tiene dinero, siempre, ya no tiene cura, siempre se muere uno. Pues la verdad es que aquí a ninguno, yo le he dicho ahorita que sale en plática, pues sí, hay días que me pongo muy mala, he estado tomando solo Sertal para calmar el dolor, eso es lo único que hago. ¿No se ha hecho ningún examen? No me he hecho ningún examen porque para ir al hospital yo voy. Consigo mi pasaje, que son 15 quetzalitos, voy y vengo, pero me mandan a hacer un ultrasonido y yo no tengo cómo. Y por ese motivo yo no he ido. Pero sí, aquí en el estómago tengo una bola y sí, es como ver, una cabeza de un bebé. Tú ya está grande. Sí. No. Y me dijeron pues de que debo de ir al hospital, pero como le digo, ahí pues todo, le sacan sangre a uno y todos los exámenes, pues lo único es que si me mandan a hacer ultrasonido yo no puedo ir. Digo que ahí no lo hacen en el hospital. No lo hacen, no lo hacen, y por ese motivo pues la verdad es esta de que para ir no tengo dinero. Si yo tuviera dinero, pues yo iría. Pero no tengo. ¿Te valdría la pena que le hicieran un examen para que ya ver qué es lo que tiene? Para estar uno seguro, pues, qué es lo que tiene. Eso es lo único. Bueno, está bien. Pero hay momentos en que sí me agarra dolores cuando yo me tomo una pastilla Sertal. Es que se calma, me calma el dolor. Así es. Bueno, entonces, así es, amigos, que ustedes oyeron también de lo que aquí la tía padece también, vaya, ahí sí que solo Dios es el único que tocará corazones, vaya, ahí sí que si alguien la quiere apoyar, pues al final del video va a aparecer mi número de teléfono, vaya. Pero nosotros ya cumplimos también con venirle a hacer la galerita, pues nosotros antes de despedirnos, don Chanto, vamos. Sí, vamos a... Sí, muchas gracias a la que envió para la dama, que Dios lo bendiga, lo proteja en todo su camino. Muchas gracias. Vamos a despedirnos, vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Y el río, pues que... Gracias a Dios por esta bendición que tienen ustedes aquí ahora. Y agradecer a Dios, ¿no? Porque es el dueño de todas las cosas, y Él es el que bendice y el que da, y Él es el que provee todas las cosas. Así que vamos a orar en esta hora, dándole gracias. Oramos. Señor, tú que estás en el cielo y en todo lugar, Dios Santo, gracias te damos, oh Dios, con lo cual, oh Dios bendito, en esta hermosa tarde, Padre, estamos aquí, Dios Santo, con esta familia, Padre, de la cual, oh Dios, tu poder, tu bendición, Dios Santo, tú has enviado para este lugar, Dios Santo, y ahora, Padre, vemos esta lámina ya colocada, Dios Santo, en este lugar, y de la cual, gracias a ti primeramente, Señor, y a la suscriptora que ha enviado esto, Señor, bendícele, guárdale, protégele, bendice su familia, Dios Santo, tú les derrame tus bendiciones a cada momento, como siempre lo has hecho, Señor, así como a todo aquel que también ven, Señor, yo sé que también están pasando momentos difíciles, Padre, tú vas a permitir también que lleguen las bendiciones a sus vidas, Dios Santo, Señor, bendice, Padre, esta familia, tú la guardes, tú la libres, Señor, Dios Santo, y seas tú quien te glorifiques en la vida, Dios Santo, de doña Natalia, Señor, que sea tu gloria, tu poder, Padre, obrando en cada vida,
Gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor. Tú nos lleves con bendición a nuestro hogar, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos llegado a un video más. Que nuestro número de teléfono es más 502-43-95-90-49 por cualquier información o duda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, porque aparecemos como Don Armando y Don Chente para seguir llevando bendiciones. Dios les bendiga y hasta la próxima.